Egunon guztioi. Hemen gaude gaur giza kapitala eta garapena izeneko ikastarari hasiera emateko. Aurtengoa 25. Urtea da Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituzten uda ikastaroak egiten direla. Eustat azken 8 urteetan aritu da etengabe laguntzen. Como he dicho, vamos a proceder a la inauguración del curso Capital Humano y Desarrollo de la 25ª edición de los cursos de verano, organizados por la Universidad del País Vasco, y este curso es el octavo en los que colabora Eustat ininterrumpidamente. Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática, poniendo a disposición de los agentes sociales datos acerca de la situación económica, demográfica, social o ambiental. Los organismos estadísticos facilitan estadísticas oficiales para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados. Un sistema estadístico debe responder a las demandas emergentes de sus usuarios y facilitar una información relevante para diseñar y evaluar las políticas públicas. Un instituto de estadística no debería producir solo datos estadísticos, sino utilizar también la estadística para los análisis de diferentes tipos. El trabajo analítico debe contribuir a una mejora de la fiabilidad y de la relevancia de las estadísticas oficiales. El trabajo analítico de los institutos oficiales contribuye relativamente a la relevancia cuando responde a aquellos usuarios con necesidades de información orientada al análisis. Representa una conexión natural entre los que desarrollan políticas públicas y la comunidad académica. Por ello, Eustat, a través de estos cursos en colaboración con la Universidad del País Vasco, quiere poner en contacto a la comunidad científica con sus principales usuarios, con el fin de analizar aquellos fenómenos relevantes en las sociedades actuales y ayudar a interpretarlos. En esta inauguración me acompañan el director de este curso, José María Aguirre, y el director de los cursos de verano, don Ricardo Etxepare, a quien quiero felicitar en nombre de Eustat y en el mío propio por este 25 aniversario. Una organización que se preocupa hasta los mínimos detalles y el nivel de los cursos impartidos avalan a estos cursos como uno de los referentes de su ámbito. También nos acompaña la vicerrectora de Organización Académica de la Universidad del País Vasco, doña Eva Ferreira, a quien paso la palabra. Gracias. Egunon guztioi, gracias por darme la oportunidad de asistir a esta inauguración y, en primer lugar, pues agradecer la presencia de todas las autoridades aquí presentes. Gracias, Idoia, por estar aquí. En segundo lugar, yo no quería dejar de mencionar la satisfacción que me produce que se hable y se debata sobre capital humano. El capital humano, la dotación de capital humano, es algo extremadamente importante en el sentido de que estudios así lo corroboran. La mayor dotación de capital humano hace a una sociedad más rica, tanto a nivel productivo como a nivel intelectual. Y en este sentido, especialmente, particularmente en nuestra comunidad autónoma, tenemos una muy alta dotación de capital humano que revierte en una mejor producción y en un tejido productivo con mayor cualificación también de capital humano. Es decir, producir capital humano genera un tejido industrial y productivo alrededor que pide mayor dotación humana y con esta manera de actuar, pues la comunidad se hace más rica. En este sentido hay estudios, ya hay un estudio recientemente publicado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que mira las dotaciones de capital humano y cómo revierte esto en la producción de la comunidad autónoma correspondiente. Y es muy grato observar cómo en Euskadi pues esto se corrobora. Tenemos un personal muy cualificado y ese personal muy cualificado pues se coloca con esa cualificación en el tejido de alrededor. Con lo cual, pues yo tengo, me veo casi la obligación de mencionarlo al venir en representación de nuestra universidad pública, la Universidad del País Vasco, en la cual pues somos la
la entidad, la institución productora del capital humano más cualificado de nuestra comunidad autónoma. Y bueno, y otro resultado, no solamente a nivel de meramente productivo y económico, nos dice también cuanto mayor capital humano, cuanto más dotación de capital humano tenga una sociedad, más homogénea es y menores desigualdades se producen. Con lo cual, pues bueno, parece que hablar de capital humano, cuantificar el capital humano y saber a dónde nos conduce invertir en capital humano, que nos conduce a buenos puertos, a buenos resultados, pues es algo totalmente positivo. Así que, bueno, pues sin más, espero que la jornada sea muy productiva y muchísimas gracias a todos y a todas. Y con esto, pues acabo mi intervención. Gracias. Por último, procederá a dar la conferencia inaugural de este curso la vicelehendakari del Gobierno Vasco y consejera de Hacienda y Administración Pública, doña Idoia Senarruzabeitia, a quien paso la palabra. Eskerrik asko eta egunon guztioi. Eskertzekoa da Euskal Herriko Unibertsitateak eta Eustat Estatistika Erakundeak ikastaronen hasiera ekitaldian parte hartzeko aurten ere eman didaten aukera. Mil esker, orea da zuekin batera ekitaldi honetan egotea. Eta aurten gainera, bereziki gustora nator, ospakizun urtea baita. Udako ikastaroek 25 urte bete dituzte. Ez da lan makala egin duzuena eta horregaitik, Etxepare jauna, zoriondu nahi dut orain arte lortutako guztiegaitik. 25 urte izan dira. Egia da, gaur egun, udako beste ikastaro gehiago badaudela, gero eta gehiago. Baina zuek aintzindariak izan zineten eta Euskal Herriko Unibertsitateak gure udari. Gauza garrantzitsu eta interesgarri asko ekarri dizkio. Baten batek imaginatzen du Miramar Jauregi hau udako ikastarorik gabe, horregaitik milesker eta zorionak. En primer lugar, quiero una vez más agradecer a la Universidad del País Vasco, a los organizadores de estos cursos de verano y así como al Instituto Vasco de Estadística, Eustat, la invitación que nuevamente me han cursado para participar hoy aquí en la apertura de este curso. Por cierto, y lo decía en euskera, me permitirán en esta breve introducción que felicite especialmente al señor Etxepare y a todo su equipo con motivo de la celebración este año de la 25ª edición de los cursos de verano. No todos los años se cumple un cuarto de siglo, y menos en este campo en el que de un tiempo a esta parte han venido proliferando eventos similares, los cursos de verano. Pero el equipo que aquí lo organiza cuenta en su haber con el hecho de haber sido pioneros en la organización de cursos de verano y de haber situado a la Universidad del País Vasco entre los más prestigiosos de los que tienen lugar en nuestro entorno más cercano. Lo cierto es que estos cursos se han convertido en una auténtica tradición, y es que en Donostia, en este Palacio de Miramar, ya no se concibe un periodo estival sin los cursos de verano de nuestra universidad pública. Por ello, zorionak bene benetan. Desde que a mediados de la década de los 60 del siglo pasado ya se enunció y se desarrolló la teoría del capital humano, ha ido cobrando cada vez mayor predicamento hasta llegar a la actualidad, hallándose ya plenamente incorporada al conocimiento científico. La noción de capital humano expresa la idea de que estamos ante un stock inmaterial, imputable en este caso a una persona, y por tanto, desde este punto de vista, un stock que se puede acumular y se puede utilizar. A partir de esta consideración básica, es posible extraer una segunda idea en cuanto a que la inversión en capital humano constituye una inversión personal y social, que como tal se mide y se evalúa, además, en costes de oportunidad. Una inversión personal, desde el momento en que hablamos de una serie de habilidades y conocimientos, de destrezas y de saber hacer,
know-how, que dirían los anglosajones, que una persona posee. Y una inversión, un capital social, generado por el conjunto de la sociedad, en la medida en que esa persona ha logrado asimilar y apropiarse del saber y del conocimiento producido por el contexto social en el que se desenvuelve y desarrollar desde esa base sus talentos y capacidades individuales. En cualquier caso, estamos tratando de las personas en términos estrictamente económicos de recursos humanos, de su gestión. Incorporar esta concepción de la gestión de los recursos humanos a la actividad económica ha supuesto repensarlo casi todo, desde la forma de entender el trabajo, la producción, la organización de las empresas, sus modelos de dirección, etc. Porque desde esta perspectiva ya no son válidos los parámetros clásicos empleados hasta hace bien poco para estimular y liderar a personas y equipos humanos. Hace unos años el director de recursos humanos de la Chrysler decía que los colaboradores de la empresa forman parte del capital, para añadir a reglón seguido que su comportamiento, sus competencias sociales y emocionales juegan un papel importante en su cualificación y eficiencia operativa. Todo ello le hacía llegar a la conclusión de que si los grupos de trabajo tienen una amplísima autonomía de planificar, de ejecutar y controlar los procesos, los flujos materiales y las cualificaciones, entonces, concluía, conseguiríamos tener una gran empresa con muchos empresarios autónomos. Desde luego, se veía que el director de Recursos Humanos de la Chrysler lo tenía muy claro. Y es que resulta indudable que de los años 60 hasta hoy se han producido grandes cambios en el ámbito empresarial, en el marco organizativo, etc. Pues hemos sido las propias personas las que hemos sufrido grandes cambios, de tal manera que nos hemos convertido en sujetos y en agentes, superando el estadio de unos simples recursos o medios para alcanzar determinados objetivos. Las personas jugamos un papel clave en los procesos de cambio de los sistemas y de las organizaciones. En las personas reside fundamentalmente el talento, esto es, el flujo de habilidades y conocimientos necesarios para gestionar, para saber gestionar bien. De este modo se puede afirmar que hemos pasado de un capital humano de concepción cuantitativa a un capital humano de dimensión cualitativa. Como apuntaba con anterioridad, actualmente la teoría del capital humano se encuentra totalmente incorporada al conocimiento científico, hasta el punto de que ya nadie discute acerca de su importancia para el crecimiento y el desarrollo económicos, así como su incidencia en el mercado de trabajo. Menos aún en el presente, cuando asistimos a nuevas dinámicas como la revolución tecnológica de la mano de las tecnologías de la información y el conocimiento, o en las sociedades desarrolladas a fenómenos como el envejecimiento poblacional, consecuencia directa del aumento de la esperanza de vida. Así, la adecuación de las personas, de los recursos humanos a los rápidos cambios tecnológicos exige una mejora constante en su saber hacer, en su capacitación y en su competencia. Adquiere, por otro lado, un valor esencial en los procesos de adaptación e innovación de los sistemas y métodos de producción y de gestión. Y todo ello, está claro, se configura como un factor determinante para la competitividad económica. En efecto, la innovación, la competitividad y el capital humano forman la trilogía de los principales retos de la economía vasca. Se puede afirmar que sin la existencia de capacidades individuales, conocimientos y destrezas, difícilmente se puede avanzar en la innovación, en la incorporación de nuevos sistemas productivos y organizativos y menos todavía en la creación de nuevos productos. En este sentido, también es importante destacar que los conocimientos pueden ser compartidos y comunicados a otras personas y por lo tanto estaríamos hablando de equipos humanos que estarían compartiendo proyectos, métodos y gestión. No cabe duda de que una economía innovadora y competitiva como es y pretendemos que siga siendo la economía vasca requiere, aparte de una estrategia claramente definida, un alto grado de desarrollo de su capital humano, es decir, de nuestros hombres y de nuestras mujeres. Euskadi no es un país que cuente con recursos naturales, con fuentes energéticas. Nuestra principal riqueza son las personas,
nuestro capital humano. El balance económico de la última década de Euskadi puede calificarse como extraordinario, tanto en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto como en la variable del empleo. Ahora nos enfrentamos a nuevos escenarios, a nuevos contextos económicos, a nuevos retos, a la globalización de la actividad económica. Ello nos va a exigir una estrategia basada en la inversión innovadora y también en la eficiencia operativa del capital humano, si queremos continuar ganando cotas de productividad y de competitividad. La competitividad de nuestra economía depende y va a depender cada vez más de la capacidad de cooperación, de comunicación y de autoorganización de las personas que participen en proyectos de toda índole, más evidentemente en proyectos empresariales. Y así concluyo. La apuesta de futuro en nuestro país, en Euskadi, se llama competitividad. Y esta será inalcanzable sin un alto desarrollo de nuestro capital humano, que es a lo que ustedes se van a dedicar en estas jornadas, y espero que puedan aportar la innovación y puedan hacer de estas jornadas también competitivas para coadyuvar al desarrollo de nuestro capital humano en nuestro país. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Bueno, eskerrik asko, eta hamar minutu barru hasiko gara. Gracias a todos. Dentro de 10 minutos empezaremos la primera lección.